Matador, me pasó estando allí en la cobertura del Mundial de verte en los estadios, esas imágenes en Lusail, y no sé si vos sentiste lo mismo, ¿no? Cuando Messi se acerca a la Copa y posteriormente pronuncia el ya está, ¿vos sentiste alivio también después de todo lo que había sucedido con el capitán de la selección argentina? Bueno, yo no me acerqué a la copa ni cerquita. Yo le dije el ya está cuando subimos a la tarima que Pasarela iba a recibir la copa. Yo lo dije antes. Yo lo dije antes. No. Dice, ¿y por qué no tocaste la copa? Digo, habíamos luchado tanto durante ese mes, digamos, de futbolísticamente hablando, que no iba a pelear con mi compañero a ver quién tocaba o no tocaba la copa. Pero bueno, realmente ya estaba hecho todo lo que teníamos que hacer, por mi parte. Después lo de Messi, lo mismo. Lo que pasa es que él era el capitán y él tenía que recibir la copa. ¿Y te pasó que particularmente sentías que él estaba finalmente aliviado después de todo lo que luchó por obtener este título? Personalmente sí, porque yo creo que lo único que le faltaba a él era esto, el campeonato del mundo con Argentina. Ahora, todo lo otro lo había ganado, no tenía que ganar, no sé, no que sea, un partido a las 8 posiblemente, lo único que le faltaba. Pero ganó todo, solamente le quedaba esa espinita clavada que lo tenían que conseguir y bueno, a la quinta fue la vencida. Mario, y te tocó disfrutarlo de cerca junto a los hinchas argentinos, pero había muchos que usaban la camiseta de la selección argentina y no eran de aquí, de nuestro país. ¿Te sorprendió ese nivel de fanatismo que generó Messi y este seleccionado argentino a lo largo del mundo? No me sorprendió porque creo que Argentina no es por este campeonato, sino que siempre ha tenido muchos fanáticos por fuera de las fronteras nuestras y nosotros, estando fuera, también nos damos cuenta que hay mucha gente que usa la camiseta argentina sin ser argentino. Por eso no me llamó mucho la atención eso porque Argentina tira, ¿eh? Tira, la quieren y principalmente hoy en día porque, bueno, estaba Messi. Matador, es una pregunta muy obvia, pero quiero que me la conteste porque sos el que lo vive. ¿Qué significa ser campeón del mundo? Estos futbolistas que han ingresado a un Olimpo que le pertenece a pocos, esto será eterno. Esa eternidad, ese trascender que te genera levantar la Copa del Mundo, ¿qué significa? ¿Cómo se vive? ¿Qué es ser campeón del mundo? Bueno, es como se dice, ¿eh? Como se dice, te lo voy a volver a repetir. Es como tocar el cielo con las manos, pero siempre con los pies sobre la tierra, porque bueno, sí, es lindo, es sacrificado. Fíjate que ha habido muchos campeonatos, hay muchas selecciones y sin embargo muy pocos los elegidos para poder tocar la copa, no para levantarla simplemente, sino para tocarla. Y bueno, hay muchos que han pasado por muchas glorias, pero no han podido tocarla. Y hay otro que hemos tenido una gran suerte, que es la minoría, porque es la minoría de todos aquellos jugadores que han integrado muchos planteles de selecciones que hemos tenido esa suerte. Por eso te digo, es una cosa que yo te lo puedo explicar, como te puedo explicar los goles, como Messi te puede explicar los goles, como Diego, si tuviera, te podría explicar los goles o las jugadas, pero no es lo mismo vivirlo. Es decir, es un sentimiento muy de uno. Que si vos lo querés expresar con palabras es muy difícil porque vos a lo mejor lo soñás o te imaginás o te pones en el cuerpo mío, por ejemplo, pero no sería nunca lo mismo. Y la segunda parte de la pregunta para no cortar el hilo. ¿Cómo es en lo cotidiano ser campeón del mundo? Es decir, te abren las puertas diferentes, te reciben diferente, te miran de otra manera. Digo, un poco para saber qué van a empezar a vivir ahora aquellos que se han consagrado hace muy poquito en Qatar. Todo depende de dónde tenga la cabeza. Porque si vos te crees que ya sos el rey del fútbol y crees que los demás son nada, ahí te vas a equivocar. Tenés que seguir siendo la misma persona con ser campeón del mundo o no ser campeón del mundo. Eso no te da el privilegio para menospreciar quizás o agrandarte adelante de tus compañeros o de algún otro compañero que aunque no sea compañero tuyo de equipo, pues te sepa mal.
Mario, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Da la sensación, y uno conversando se encuentra siempre con palabras, por supuesto, grandilocuentes para con Messi, para con Di María y para con Otamendi, que en definitiva son los referentes seguramente de este plantel. Yo te quiero llevar porque vos tenés el galardón de haber sido campeón del mundo, entonces conocés y sabés lo que se precisa para triunfar en la selección argentina. Te quiero llevar un poco más a largo plazo y te quiero hablar de cómo vos percibís o a quiénes vos percibís como futuros caudillos de, en definitiva, una camada que afortunadamente recién está empezando, porque Enzo Fernández es muy chico, porque Julián es muy chico, porque McAllister es muy chico, bueno, ahora vuelve Lo Celso, pero desde la parte emocional y sacando, por supuesto, a los extraterrestres, que ojalá que se queden un tiempo más, pero da la sensación de que van camino a jugar un tiempito más y no más que eso. Desde la parte emocional, ¿quiénes ves vos con la capacidad para ser referentes en la selección argentina? Mira, acá dijiste una palabra que la usaron en el 78 también, y decían que era pasar. Y no había caudillos, ni mucho menos. Ahí no se dictaba ni nadie mandaba. Era el capitán, podía hablar con Menotti, elegir el campo que teníamos que jugar, pero no se necesitan caudillos. Esto es fútbol, no es una revolución. Acá todos tienen que tirar el mismo carro. El problema es que haya uno, que pueda haber un fenómeno, en el caso de Maradona, en el caso de Messi, perfecto. Eso no te lo voy a negar. Pero que después lo tenés que rodear de buenos jugadores, pero el fenómeno también tiene que cumplir con su misión dentro de la cancha. Si vos tenés buenos laderos, te van a hacer mejor a vos, como en el caso que le hicieron a Messi esta vez. Es decir, no se necesitan caudillos, no se necesita gente que pegue patada para hacerse respetar. No. Esto es fútbol. No se necesita. Que toda esta camada de chicos, los tres que nombraste, yo creo que no sé si van a llegar, a no ser que Messi quiera. Los otros dos, el Fideo, vamos a ponerle que no van a llegar ninguno de los tres, pongámosle. Sí. Yo creo que la camada de jóvenes que hay son muy importantes. Hay que ver, porque fíjate que hay una cosa, y vamos a retroceder un poquito. Cuando a Messi lo expulsaron contra Chile, creo que en la Copa de América 2019, sí. Copa Centenario creo que fue, no sé. Argentina jugó 3 o 4 partidos sin Messi. Y ese grupo demostró que con Messi se hizo mucho mejor, porque sin Messi tuvieron la personalidad suficiente como para, hey, que nosotros también sabemos jugar la pelota. Cuando vino Messi, pues fueron mucho mejor. Por eso te digo, se necesita tener mucha personalidad para jugar en la selección argentina y dentro de la cancha hacer lo que a vos te parezca, no darle la pelota a Messi o a Maradona en su momento. Y no, ya he terminado mi trabajo. No, hay que tener responsabilidad también. Y Mario, también se necesita una cabeza de grupo como Scaloni para comandar este nuevo grupo, como decía Marcos, de muchos chicos que están dando sus primeros pasos en la selección argentina y que ya lograron este momento increíble para el seleccionado. No, negar que el entrenador es un factor importante. Pero también tenés que tener dentro de la cancha jugadores responsables. Mirá que ha habido muchas selecciones, ha habido muchos campeonatos del mundo y Argentina tiene 3 estrellitas nada más. Nada más, te digo. Son 3 estrellitas. Con lo que cuesta, pero cada una. No, que a veces has fracasado teniendo buenos jugadores, buenos entrenadores. Esto también te tiene que acompañar la suerte. La suerte tenés que buscarla, pero tenés que trabajar y trabajar de una manera sencilla, como lo ha hecho Scaloni. Que viniendo de abajo, él, es decir, sin ser conocido a nivel ni de Argentina posiblemente, acertó con los que tenía que acertar. Nunca levantó la voz, siempre los pies sobre la tierra, nunca se peleó con un periodista, y mirá que le dieron, ¿eh? Y bueno, sin embargo, él calladito y con su gente empezó a trabajar, trabajaron callado, nunca protestaron por nada, mirá que le preguntaron hasta si tenía carnet de entrenador, y sin embargo nunca se enojó. Ahí el objetivo de él. El objetivo de él, no sé si era salir campeón, pero hizo un gran equipo como para salir campeón y al final lo consiguió.